El Yasul es un barco construido en 1958 en un astillero artesanal. Se dedicó a hacer con malpica, después fue restaurado como bateiro o grove y hoy en día disfruta de su jubilación como buque escuela. Uno de sus objetivos, censar e investigar la migración de las aves marinas en la Ría de Arousa. Amanece. Con la alzada del sol, toca refrescar el plumaje y almorzar. El cormorán moñudo cría en acantilados y se adentra en la ría para capturar los peces buceando. Dos objetivos centran el trabajo en cada salida con el chasula. Censar e investigar la migración de las aves marinas es una de ellas, y en cada expedición hay una parte más lúdica, en la que se invita a un grupo de personas a participar en el avistamiento de los pájaros. El conjunto de islas que conforman el Parque Nacional son muy importantes para las colonias de cría de cormorán moñudo, que es una especie en peligro, es una especie que está en retroceso y que por lo menos en Galicia se están conservando. Es muy importante también para las colonias de cría de la gaviota pati amarilla. Y hay otras aves que están criando en menor medida, pero que también es muy importante porque está criando ya la pardela cenicienta, está criando también el paíño, con lo cual son islas fundamentales para conservar la cría de estas aves. El grupo pontevedrés de la ONG SEO BirdLife, la más antigua de España, trabaja en el estudio de observación y conservación de las aves. En Galicia se centran en las pelágicas, aquellas que se mueven más en el interior del mar. Para ello nos adentramos 11 millas mar adentro. En los últimos meses, la plataforma SeaBirds Galicia ha podido identificar, registrar, fotografiar y observar en la plataforma continental alrededor de 10.000 aves pelágicas, que apenas se acercan a nuestras costas en su viaje desde los países africanos al norte de Europa. El chasula es un barco de madera construido en Ofreixo en 1958. Inicialmente se dedicó al cerco en Malpica, después lo transformaron en bateiro en Ogrove y ahora, perfectamente restaurado, disfruta su jubilación como buque escuela. Con la intención de reconocer el medio marino y ornitológico, se organizan rutas de jornadas de 8 horas. Un máximo de 12 personas parten a primera hora de la mañana. La experiencia cuesta 65 euros a cada pasajero, en el que se incluye un ágape. Las rutas han sido concebidas tanto para escolares como para familias. En la salida de hoy pudimos comprobar cómo se forman las colonias de cría de la gaviota pati amarilla, la especie más abundante en nuestras costas. Galicia, como un lugar costero y además colocada en el, geográficamente en el... en la esquina oeste de la península ibérica, pues se supone que por aquí pasan todas las aves que migran de norte a sur, aves marinas sobre todo. Es decir, toda la costa atlántica gallega pues es la mejor costa de paso de aves marinas, ¿no? de Europa. Y desde puntos desde tierra, si nos acercamos a un cabo como puede ser Estaca de Bares, pues es de los puntos costeros más importantes para estudiar el paso de aves marinas a nivel europeo. La Xunta trabaja desde hace 2 meses en el programa Carta Europea de Turismo Sostenible, con el que se pretende que el parque natural sea habitable todo el año. Trabajan con 2 objetivos. Uno de ellos es la conservación de un espacio protegido, el mantenimiento, la gestión y el control de especies invasoras. Y otro, el aspecto cultural, la recuperación de los hórreos de esta aldea que cayeron con el último temporal. La zona es que se mantenga, que se pueda conservar y que podamos mantenerla para un futuro poder darla a conocer al público. Es consolidar la aldea. La aldea tiene un valor histórico muy importante para nosotros
y creemos que entre todas las administraciones podemos dar un paso entre todas y que se pueda conservar este espacio tan, tan bello como es este, ¿no? Esta isla perteneció al marqués de Revilla. Siempre estuvo habitada y todavía conserva restos de antiguas villas romanas en la zona norte, una fábrica de salazón y una capilla que nunca lo fue. Era la taberna del medio del mar. Esta franja suponía y supone una zona muy importante a nivel pesquero y marisquero. Vivían aquí 24 familias y también 3 fareros. Las familias vivían pues, de la agricultura, la ganadería y también pagan parte de una especie de alquiler o diezmo al marqués de Revilla. Esta gente que marchó de la isla hace años, hoy en día están viviendo en los alrededores del Parque Nacional, en la zona de Carreira, Palmeira, Aguiño, Ribeira. Tienen una cultura muy importante de la isla que tenemos que intentar conseguir. Recuerdos, costumbres, e incluso motes de la gente que vive en la isla, o nombres de las casas, nombres de los hórreos, que queremos hacer estos días. El mar y el paseo por la isla son buenos aliados del apetito. Pero si el agitar del mar le resulta incómodo, qué mejor que probar sus frutos en tierra firme, en el restaurante de Estrella, Culler de Pau.